Ha señalado en dos anteriores ocasiones al Jerez Deportivo. Ya lo escuchan, rueda la pelota, comienza el partido en el Estadio de la Constitución. Suben las torres del Jerez Deportivo y se viene el envío corto, el primer palo. Por muy poquito. No. Se viene peligro, se viene el centro, buscando a Pau Pérez. Controla dentro del área con la zurda, recorta, se la perfila con la derecha. Jano Quesada. Muy baja el brazo, le pega. La palomita ahora adornándose de Iván Martínez. Yo creo que no iba entre palos. Saque de banda, parte izquierda. Y ojo porque se viene Boris. Boris dentro del área, viene Boris. Jano Quesada y aparece ahora salvando los muebles Rafa Parejo. Ojito que podría ser buena contra y la ha cortado. Viene Pau Pérez, saca el centro con la zurda, el segundo para el remate, Jano Quesada. No sé al si palo, es Jano Quesada o el palo. Palo. Pelea de Pedrosa con Lolo Garrido, el balón que bota muy alto. Uy, metió la pierna muy arriba en ese balón dividido. Rafa, no lo va a expulsar, ser, no me lo no creo. No puede ser. Lo va a expulsar no a Rafa ser, Parejo. Tío. Va a expulsar a Rafa Parejo por un balón dividido, bota muy alto. Rafa Parejo mete la pierna arriba, mete la cabeza también el futbolista Javi Pedrosa. Y el que sale es Pau Pérez y el que sale mal parado de la jugada es el 10 del Yeclano Deportivo. A la izquierda para Heredero, el centro de Heredero, lo corta Racín, es el remate de Pedrosa. Se lo acaba quedando entre guantes Jano Quesada. En el centro del 10 está el Yeclano que quiere disparar al ataque. Ojo porque se viene por ahí Javi Alonso, el balón para Pau Pérez. Se estorbaron Pau Pérez y Silvente. Esa banda no la vemos porque tenemos ahí el punto muerto y no sabemos si ha sido saque de banda o saque de esquina. Parece que saque de banda. Ojo al remate, gol. Gol del Yeclano Deportivo. Marca Andrés Silvente en ese envío desde la banda en la parte izquierda de Juan Mier Heredero. No acierta a despejar la defensa del Jerez Deportivo. Le cae al ex de la Sociedad Deportiva Logroñés, a Andrés Silvente, en la media luna, en la corona del área, en la frontal de la grande. Se revuelve, saca el disparo con la derecha, justa al palo izquierdo de la portería de Jano Quesada y adelanta el Yeclano Deportivo. En este 44 y medio de la primera se cobra la ventaja el equipo de Adrián Hernández, marca Silvente, le reclamaban la falta, mira el crono Gonzalo Sánchez y dice que no se juega más en esta primera parte. Gana Silvente dentro del área, se devuelve para Pedrosa, le pega a Pedrosa en dos tiempos. Se viene la zancada monumental de Pedrosa, Borijano Quesada. Ahí está Pedrosa con pierna zurda, la cierra al segundo palo. Silvente otra vez en boca de gol. Se viene el envío de Jano Quesada, quiere saltar Chey. Ahí está Chey cabeceando, el balón a la diestra. No va a llegar Guille Donoso, se acabó. Se acabó el partido.